La verdad que muy bien, el doble turno lo arrancamos el viernes, viernes y sábado, y picante, pero bien, ya preparándonos para lo que es el fin de semana que nos toca un amistoso con River, así que de a poco vamos preparando el partido y movimientos y cambio de esquema, así que la verdad que muy bien. Las metas que uno se propone creo que son las que todos tenemos, que es lograr pisar primera. Y una vez logrado eso, obviamente que mantenerse, que yo creo que es lo más difícil, pero creo que con trabajo, sacrificio, constancia, uno lo puede lograr. El Pirulo siempre me brindó toda la confianza de que está él, juegue casi todos los partidos. Obviamente que uno siempre trata de responder de la mejor manera dentro de la cancha. Y como decís vos, los goles, el sumar minutos, el estar siempre ahí, te da la confianza. Y sí, siempre charla con Pirulo, que uno quiere estar ahí arriba. Y nada, hay que tener paciencia, no volverse loco y como dije antes, con el trabajo y el sacrificio, todo lo que uno se proponga lo va a lograr. Bueno, ahora arrancamos con doble turno, arrancamos fuerte, pero bueno, creo que nos viene bien para ponernos bien físicamente y bueno, venimos bien agarrando ritmo para el torneo, creo que llegamos de la mejor manera. El año pasado tuve la suerte de jugar bastante, no me tocó jugar todo el torneo por bueno, los altibajos que uno tiene durante todo el año, pero bueno, sí, apuntamos a cosas más altas, a jugar en una primera división y bueno, a llegar y a mantenerse, creo que es lo más difícil, pero apuntamos a muchas cosas lindas de arriba. Bueno, yo creo que grupalmente tenemos muchos chicos que vienen de abajo, de inferiores, que son muy chiquitos, que los tenemos acompañados nosotros, los que somos los que estamos más años acá en reserva. Y bueno, estamos tratando de consolidarnos todos en un grupo bueno, con buenas personas que tenemos. Y bueno, después, cuando ya el grupo se termina de acomodar, vemos cómo vamos para adelante. Y personalmente, nada, me siento bien, tengo muchas ganas de este año. Yo creo que este año tenemos el pensamiento muy positivo para llegar arriba, a primera.